El Tribunal Supremo de Justicia recibió la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, en el marco de las políticas impulsadas por la presidenta del máximo tribunal venezolano, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, para continuar acercando la labor del alto juzgado a los distintos sectores de la sociedad, así como para contribuir con la formación y capacitación académica de los futuros profesionales del derecho del país. En este sentido, el segundo vicepresidente del TCJ y presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Henry Gossetti Maure Tapia, recibió a un profesor y a un grupo de alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la mencionada Casa de Estudios, con quienes compartió en la sede de la máxima instancia judicial para mostrarles la labor y funciones de la Sala del Alto Juzgado.